gobierno que los resultados solo se consiguen cumpliendo los compromisos adquiridos y en coadyuvancia con todas las órdenes de gobierno, los organismos empresariales y la sociedad civil en su conjunto. Por ello, durante la presente administración, los recursos económicos, materiales y humanos de la Secretaría de Fomento se destinarán a seguir financiando las campañas nacionales e internacionales para que millones de turistas puedan decir que descubrieron Yucatán. Y como agradecí en el Congreso del Estado a los diputados que de alguna u otra forma autorizaron el presupuesto de más del 51% en el tema de turismo, creo que es importante agradecerle a todos los que están acá, señores empresarios, líderes de organizaciones empresariales, también el respaldo que se le ha dado al turismo en Yucatán. Y por supuesto, también a la confianza, aunque tuvimos que hacer el lobby necesario al secretario de Administración y Finanzas por este 51%. Gracias. Agradecemos la intervención del secretario de Turismo, Saúl Antonio Salazar.